Pasemos a justicia. El recluso John Percival Matos, teniente de la Policía Nacional y acusado de participar en el robo del avión en el aeropuerto Joaquín Balaguer, no ha podido ser trasladado hacia la cárcel de Najayo debido a que hay una sobrepoblación de reos en los recintos carcelarios del país. La situación ha provocado preocupación entre las autoridades penitenciarias, ya que el número de reclusos está aumentando cada día más, según informa el procurador fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta. Fíjate, en la actualidad hay una sobrepoblación carcelaria. Entonces, eso dificulta que los presos sean llevados inmediatamente, son autorizados por las resoluciones que emiten los tribunales, en este caso los juzgados de la instrucción. Entonces, estamos esperando que nos avisen, porque a veces, dependiendo de cómo ellos se van descongestionando allá, entonces ellos llaman para que envíen. Pero ahora nosotros tenemos en una cárcel que no es para que hayan más de 30 o 40 imputados. Ahora me dice el encargado que hay 99. Ya tú sabes que es una sobrepoblación que está en una cárcel que es de tránsito. Acosta dijo que aún se están procesando nombres y datos para someterlos a investigación, pues hasta el momento hay 6 implicados en este caso. Otros imputados vinculados al caso de la aeronave se encuentran en la Fiscalía de Santo Domingo Este para ser trasladados hacia la cárcel La Victoria en las próximas horas.